Un saludo a los hermanos y amigos en esta hora de la tarde. Saludos, saludándoles desde aquí de un momento de descanso, un momento en la pesca. Aquí pescando con los hermanos, mi hermano Ebras López, mi hermano carnal, mi hermano Daniel López, mi hermano carnal, mi hermano Alex, también ahí pescando un momento aquí en este río, donde estos son los pescados que se agarran aquí en este río, donde estos se le llaman huilines. Estos son los tipos de pescado de este lugar. Ahí saludándoles desde este lugar, de este río, pues ya llegó el tiempo de lluvia, es donde sale el pescado a picar. Aquí saludándoles, hermanos, aquí contentos, muy felices, ¿verdad? La persona aburrida, la persona amargada, todo le quiere buscar pretexto, le quiere buscar lógica, ¿verdad? Pero todos los que estamos en Cristo Jesús, la vida del cristiano, dice un canto, es muy alegre. Así que si usted es cristiano, es evangélico, su vida tiene que ser alegre, porque antes de venir a Cristo, quizás era aburrido, era amargado, era enojado, pues ahora en Cristo Jesús las cosas han cambiado. Así que saludándoles desde este río, aquí podemos ver este río. Que le diga a nuestra hermana Araceli Subuyuk, evangelista, de allá, Aldea Flores, Zumpango, Zacatepeque. Nuestra hermana Clara Ramírez, gusto saludarles en esta hora preciosa de la tarde, ya que también la lluvia se está dejando venir en estos momentos. Pues aquí saludándoles, aquí estos son los pescados que se agarran aquí, huilines, y también la mojarra. Ahí estamos, ahí va a tirar a atarraya, pues, mi hermano Edras. Lo vamos a tirar el atarrayazo, la Biblia le llama red, ¿verdad? Porque la red es tirada al mar y levanta cuantos peces que haya, de todo lo que hay, pero solo llevamos lo bueno. También dijo Cristo, así también va a enviar a sus ángeles a apartar el bueno de entre los malos. Así que el bueno será echado en cesta, dice la Biblia, y el malo será echado en el fuego, o sea, en el mismo infierno. Así que saludándoles desde este lugar, aquí muy contentos, alegres con nuestros hermanos, bendiciones en esta hora, saludos desde este lugar. Dicen muchas personas, ¿verdad? Personas que el diablo a veces los usa, personas que están endemoniadas, personas que nunca soportaron el evangelio, personas cobardes que no aguantaron dentro del evangelio, no soportaron el proceso, la lucha, y algunos pues cayeron en tentación porque no vivieron la palabra que Cristo dijo: velad y orad para que no entréis en tentación, dice Mateo 46, así lo dice, bendito sea Dios, 46, 41 de Mateo, dice: velad y orad para que no entréis en tentación, porque la verdad, el espíritu siempre va a estar dispuesto, pero la carne quiere más carne. Así que hay personas que cayeron en adulterio, pues esas son las personas que hoy se enojan y dicen: esto solo transmitiendo se mantienen porque quieren que les manden pisto, quieren que les manden ofrenda. No, mi hermano, gracias a Dios tenemos nuestras manos, tenemos nuestros pies, gracias a Dios nos ha dado un trabajo espiritual, tanto como un trabajo material. Así que todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza, es nuestro ayudador. Así que reprendemos al diablo juntamente con estas personas endemoniadas que a veces hacen malos comentarios, pero hacemos esa transmisión porque estamos contentos, estamos felices. Aquí andamos en este lugar, ahí juntamente también con mi hijo Samuel. Samuel, ¿lo sabe caer ahí, mano? Llega. Aquí viene Samuel, que chivea cuando está enfrente de las cámaras. Mi hermano, se lo que me establecieron en esta hora de tarde. Hace un feliz día y miren el paisaje de este hermoso río. Ahí, bendiciones, dice nuestro hermano Manuel Maldonado. Me trae un bagre, pues los bagres son aquellos que tienen una,
una aguja, una puya en la espalda, esos son los bagres, eso sí da pena agarrarlo, porque un chutazo de eso, un puyón, pues lo manda uno a la cama porque da fiebre, da calentura, ¿verdad? Entonces aquí no hay hay pues en los otros ríos o en la playa, pero aquí solamente están esos cuilines que no tienen esos chutes que le llaman, ¿verdad? O aguijón, ¿verdad? Entonces aquí solamente hay cuilines y hay mojarras. Así que bendiciones a todos los hermanos, ¿verdad? Que están ahí visualizando, que siempre están ahí pendientes, pues hoy no nos encontramos pues transmitiendo con la palabra, sino solamente también para que usted también se dé cuenta cómo a veces vivimos en estos lugares. Pues, aquí hay de todo, mi hermano, aquí hay de todo, ¿verdad? A nosotros nos pueden decir como quieran decirnos, nos pueden tratar la manera de ofender o quizás humillar, de hacer de todo, ¿verdad? Vituperios son los insultos, ¿verdad? Desprecios, pero aquí estamos contentos y felices, ¿verdad? Juntamente con los hermanos en esta hora preciosa de la tarde. Así que bendiciones a todos porque ya la lluvia se está dejando venir. Así que seguimos agarrando los peces. Damos gracias a Dios por la oportunidad que hoy nos ha dado. Así que bendiciones, hermanos, bendiciones aquí juntamente con los hermanos. Saludos, saludos en el nombre de Jesús. Saludos a la distancia y saludos a los hermanos cerca, así que Dios les bendiga en esta hora, ya que la lluvia se ha dejado venir, pues será hasta la próxima, si Dios así lo permite. Así es, nuestro hermano Leobardo Gallego Romero dice a nadar, pues aquí se tira uno de los clavados en esta poza, ¿verdad? Aquí está uno dando huechegatos en esta poza y damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da. Así que hermanos, fue un gusto saludarles y llevarles esta pequeña transmisión, ¿verdad? Saludándoles a todos los hermanos y amigos en esta hora preciosa de la tarde, así que bendiciones a todos en el nombre de Jesús. Saludos a todos en el nombre de Jesús. Dice Francisco Vázquez, bendiciones, varón, bendiciones. Bendiciones en el nombre de Jesús, ahí saludándoles en esta hora preciosa de la tarde. Nuestra hermana Araceli Subió, nuestra hermana Jerónima Quintero Gómez, gusto saludarles a todos. A todos, como les vuelvo a repetir, la vida del cristiano es muy alegre. Nuestro hermano Manuel Maldonado, bendiciones, bendiciones. Nuestra hermana Mónica Pérez, gusto saludarla, hermana, desde este lugar. Aquí pues agarrando los pececillos. Aquí están los pececillos, estos son los peces que agarramos en este río, bendiciones. Así que Dios les bendiga, será hasta la próxima, si Dios así lo permite. Dice, amén, Dios le bendiga, siervo. Gracias, hermano Francisco Vázquez, bendiciones, bendiciones. Nuestra hermana Mónica Pérez dice, hermoso lugar, así es, hermana, así es, son bendiciones de Dios que tenemos que aprovechar, ¿verdad? Siempre y cuando aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Podemos hacer de todo menos pecar. Podemos hacer de todo en esta vida menos pecar. Podemos comer de todo, santificar la comida, pero menos comer cosa sacrificada a los ídolos, a los demonios. Es cierto que es comida, pero nos vamos a abstener en ese momento de idolatría de las personas, porque hay alimentos que las personas ya dedicaron a sus ídolos, a su dios de madera, de piedra, de tanta cosa, pero nosotros nos vamos a abstener porque nuestro cuerpo es el templo y la morada del Espíritu Santo. Así que Dios les bendiga a todos en el nombre de Jesús. Será hasta la próxima. Saludos a los hermanos Mario Antonio Orozco. Bendiciones, bendiciones. Saludándole aquí a su hermano en Cristo, Isaías López. Hasta la próxima. Dios les bendiga en esta hora preciosa de la tarde.